clima. Muy buenos días, Dianita, Jesús, qué gusto me da saludarlos y saludar también a todo nuestro auditorio en esta mañana de jueves. Para el día de hoy, el frente número 7 será reforzado por una nueva masa de aire frío, la cual estará originando también descenso en las temperaturas en estados del norte, noreste y también oriente del territorio nacional, así como un evento de norte con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y también Veracruz. Una débil onda tropical también estará al sur de las costas de Michoacán, sin efectos significativos sobre el país. Dichos sistemas meteorológicos en combinación con la entrada de humedad de ambos litorales estará provocando potencial de lluvias fuertes en Chihuahua, también Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca también y Chiapas. Sobre todo aquí les seguiremos informando para que usted no pierda detalle. Continuamos con información ahora estatal y nos vamos a un recorrido por las diferentes regiones. Iniciamos en la cuenca de Papaloapan, en donde se prevé una temperatura máxima de 31 grados centígrados con el cielo parcialmente nublado para el día de hoy. Para la cañada la temperatura máxima se prevé en Cuicatlán con 30 grados centígrados, también el cielo nublado. En la Mixteca la temperatura máxima se prevé en Guajuapan con 26 grados, 22 grados como máxima en Tlaxiaco y 23 grados como máxima para Juxtlahuaca. Seguimos ahora con información en la Sierra Oaxaqueña, en donde se prevé una máxima de 28 grados centígrados para Putla, 25 y 24 grados como máxima en Sola de Vega y Miahuatlán. Para nuestra capital oaxaqueña el día de hoy se prevé viento con una máxima de 28 grados centígrados y una mínima que estará descendiendo hacia los 13 grados. En la Sierra Norte se prevé una máxima de 24 grados centígrados en Villa Alta, una máxima de 19 en Ayutla y 22 grados como máxima para Ixtlán. Seguimos con información ahora en la costa oaxaqueña, en donde se prevé mucho sol el día de hoy en Pinotepa Nacional, alcanzando una máxima de 31 grados centígrados, al igual que en Puerto Escondido con una máxima de 30 y Jamiltepec marcando una máxima de 29 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado en Puerto Ángel, Pochutla y Huatulco con una máxima de hasta 31 grados centígrados. También mucha neblina el día de hoy en Juquila para que tome precauciones. Seguimos ahora con información en el Istmo de Tehuantepec, en donde se prevé una máxima de 33 grados centígrados en Tehuantepec, Salina Cruz, Ixtepec y Juchitán con el cielo nublado el día de hoy, 31 grados en Matías Romero y 32 grados para Chagüites. Seguimos ahora para que también usted conozca cómo estará todo el día de hoy, las siguientes horas. Le comento también que en estos momentos tenemos una sensación térmica de 16 grados centígrados con algo de viento a partir de las 3 de la tarde. Se prevé que la temperatura suba a una máxima de 27 grados centígrados y a las 9 de la noche se prevé que descienda hacia los 19 grados. Eso es todo en el pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante para seguir compartiendo información ahora en el ámbito cultural. Mientras tanto, voy de vuelta con ustedes, Dianita Jesús, al otro lado del estudio. Clima.